incluso los últimos días de la recién pasada semana, se aceleró el proceso de intercambio en la discusión sobre el tema de la unidad tan patriótica electoral en un mecanismo de trabajo bilateral, y se avanzó sustancialmente en la construcción de acuerdos que hoy nos permiten anunciar al país, al pueblo venezolano, a la militancia del Partido Comunista de Venezuela, de la Juventud Comunista, de los sectores populares, obreros, campesinos, jóvenes, mujeres, pueblos indígenas, a los trabajadores y a las trabajadoras de la ciudad y el campo, a la clase obrera venezolana, que se ha logrado avanzar en la construcción de propuestas que permiten, es la apreciación hasta ahorita que tenemos en el Buró Político, permiten avanzar en la presentación de una propuesta de unidad integral de las fuerzas patrióticas, políticas y sociales aglutinadas en el gran polo patriótico Simón Bolívar. En el caso del Partido Comunista de Venezuela, hemos avanzado en los acuerdos hasta el nivel actual de tener presencia en 20 estados del país, de los 23 estados y el Distrito Capital. Esas 24 circunscripciones, tener en 20 de ellas hasta ahorita. Que se trabaje y nos esforcemos por alcanzar que los criterios utilizada por nuestra organización, aprobado, mejor dicho, por el 26 y 27 pleno del Comité Central, que establece un cuadro de jerarquización de estados y también de jerarquización de cuadros en correspondencia con áreas estratégicas del trabajo del partido, el movimiento obrero, sindical, campesino, mujeres, juventud, intelectualidad, trabajo internacional del partido. Realmente se ha estado haciendo un esfuerzo para lograr que esas orientaciones se tengan en cuenta en la construcción de la alianza patriótica nacional, en la construcción de la unidad nacional patriótica, político-electoral, de la que estamos haciendo referencia. Aun cuando en el transcurso del día seguro se conocerán detalles, está planteado que el propio presidente de la República haga anuncios sobre la materia, en el Buró Político hemos visto no entregaron informaciones específicas en virtud de que todavía hay un conjunto de detalles que deben afinarse, que deben concluirse en lo que resta de la mañana y que, según nuestra apreciación, anunciaron desde ahorita ya nombres, espacios, etcétera, sin que esos detalles hayan concluido, no lo consideramos, como ustedes lo saben, nos gusta dar. Cuando nosotros informamos de nombres y sitios, lo hacemos con la seguridad definitiva de que lo que estamos señalando corresponde con lo que va a ser al final el resultado de lo que estamos construyendo. Lo que sí podemos afirmar es que hemos avanzado aceleradamente, que hay una base de acuerdo sustantiva, que esa base de acuerdo
apunta en la dirección de lo que han sido los planteamientos construidos a lo largo de la discusión aliancista, y el Partido Comunista sostiene en esa discusión lo referente a la jerarquización de regiones, de cuadros, de sectores, de lucha, que nos permitan cumplir el objetivo para el cual nosotros consideramos es importante estar presentes en la Asamblea Nacional. Por un lado, para defender el proyecto nacional liberador de construcción de soberanía, de patria soberana y liberada, de unidad latinoamericana y caribeña, de conquista, defensa de los derechos del pueblo en general, en particular de la clase obrera y del pueblo trabajador de la ciudad y el campo, del campesinado y de todos los sectores sociales de nuestro pueblo. Y en consecuencia, ese papel amerita que un conjunto de cuadros con un perfil determinado sean los que el partido ha venido proponiendo a lo largo de esta discusión de construcción de alianza. Al nivel actual de cómo está el proceso, todo indica que aquí se alcanzará un acuerdo integral, una alianza unitaria integral patriótica del conjunto de las fuerzas políticas que están conformando el gran polo patriótico Simón Bolívar. Realmente eso es lo esencial de esta declaración nuestra el día de hoy. Se ha avanzado en esa dirección, se ha trabajado en esa dirección, en los últimos días se ha hecho un esfuerzo realmente importante para alcanzar un acuerdo integral nacional del conjunto de las fuerzas políticas y sociales del proceso, se ha avanzado en esa dirección, el Partido Comunista está comprometido con ese esfuerzo, y bueno, y hoy que se inicia el proceso de postulación, porque no es que hoy finalice el proceso de postulación, es de hoy hasta el 7, si no mal recuerdo. Entonces, hay elementos que deben ajustarse, que deben precisarse, y en esa fase estamos.